Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos una vez más a mi canal de clases en línea. Bueno, pues vamos a continuar con los ejercicios de Plan 22, representaciones simbólicas y algoritmos. ¿Vamos a eso? Bueno, vamos a continuar aquí realizando el ejercicio número 7, que es el que nos toca el día de hoy. Y bueno, este ejercicio consta de dos incisos en donde debemos de hacer, bueno, al menos para el inciso A, una multiplicación de polinomios. Entonces, bueno, para el inciso A tenemos que hacer esta multiplicación. Entonces, bueno, hay que hacerla en orden. Aquí ya más o menos coloqué las flechitas que nos indican el orden que se debe de seguir. Entonces, aquí para la multiplicación vamos a multiplicar el primer elemento del... Aquí este inciso está formado por dos binomios agrupados en paréntesis, así que el primer paréntesis contiene a dos términos, por eso es un binomio, y el segundo paréntesis de igual forma contiene dos términos, por lo tanto también es un binomio. Entonces vamos a multiplicar el primer término por el primero de acá y luego el segundo por el vamos a multiplicar el primero de aquí por el primero de acá y el primero por el segundo, y posteriormente multiplicaremos el segundo aquí y acá. Bueno, para poder hacer la multiplicación tenemos que utilizar las leyes de los exponentes. Entonces se las voy a mostrar. Aquí están. Entonces, estas son las leyes de los exponentes. Como podrán ver, básicamente estaremos utilizando esta. ¿Qué nos dice esta primer ley? Se las voy a marcar para que no se les olvide. Así, ¿no? Esta ley, ¿qué nos dice? No, ahora no me gusta, se ve muy oscura. Nos dice que cuando tenemos la misma base, aquí la base es la letra A, pero diferente exponente, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces estaremos principalmente aplicando esta ley. Ahorita les indico en qué momento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a multiplicar el primer término de aquí por el primer término de acá. Tenemos que mantener siempre el orden, que es el siguiente, es signo, número, variable. Entonces siempre en ese orden para no confundirnos o poder generar algún error. Entonces signo, número, variable, signo, más por más da más, no se escribe. Número, 5 por 4 nos da 20. ¿Por qué no escribió el 0? 20. 5 por 4, 20. Ahora variables. Aquí tenemos x cuadrada con x. Entonces, como es la misma base, aquí es donde se aplica la ley de los exponentes que les acabo de mostrar. Aquí mi base es x y tengo diferente exponente, entonces los exponentes se suman. Entonces aquí este tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 1, nos quedaría x al cubo. De esta manera. La y, que también la tengo aquí en el primer término que estoy multiplicando, como no tiene con quién juntarse, pues pasa. Continuamos con el siguiente término, que es este por este de acá. Signo, número, variable. Signo, más por menos da menos. Número, 5 por 7, 35. Variable, x cuadrada y y. Como no son semejantes, pues pasan así como están. X cuadrada, y. Ahora vamos con el segundo término. Para el segundo término estaremos utilizando este... Ay, quedaron un poquito grandes, es que la copié. Este orden de acá, ¿no? Va a ser la primera de aquí. Esta primera por la primera de aquí. Y la segunda por la segunda, ¿sale? Aquí por aquí y aquí acá. Continuamos con el mismo orden. Signo, número, variable. Signo, menos por más da menos. Número, 3 por 4, 12. Variables, aquí tengo y y acá xy. Las ordeno primero alfabéticamente. Primero la x,
alfabéticamente, y con exponente 1, porque aquí tiene exponente 1 y acá no tiene con quién juntarse. Y Y, tengo Y de, en ambos términos, entonces en cada término tiene exponente 1, entonces de acuerdo con las leyes de los exponentes, esta nuevamente, si tengo la misma base, los exponentes se suman. Por lo tanto, se suma 1 más 1 y me quedaría esto Y cuadrada. Así. Y pasamos con el siguiente término, que sería el último, este segundo por segundo, signo número variable. Signo, menos por menos da más. Número, 3 por 7, 21. Variable, Y con Y cúbica, ahí no veo muy bien. Y con, sí, Y cúbica, esta tiene exponente 1 y esta 3, de acuerdo, ya saben, a las leyes de los exponentes, esto se suman y nos queda como Y cuarta. A partir de aquí tenemos que ver si tenemos algún término semejante, de tal forma que se pueda simplificar un poquito más nuestra expresión, pero aquí no tenemos ningún término semejante porque este tiene x cúbica y, x cuadrada y, xy cuadrada y y cuarta. Entonces ningún término es semejante. Hasta aquí terminaríamos este ejemplo. Pasamos al que sigue. Tengo, creo que no, mejor así. Tengo aquí un monomio por un trinomio. Entonces voy a multiplicar este por cada uno de los de acá. Creo que me va a faltar una flechita aquí. Sería este por el primero, luego este por el segundo y luego por el tercero. Entonces me quedaría algo ahí. No se deja acomodar. Bueno, me quedaría algo así, ¿no? Este aquí, este acá y este acá. Vamos a continuar con el mismo orden que les acabo de comentar. Signo, número, variable. Entonces, signo, menos por más da menos. Número, 7 por 9, 63. Variables. Aquí tengo A cúbica B y aquí A cuadrada. Obviamente la A se va a juntar con la A. Otra vez aplicando esta ley de los exponentes, porque tengo la misma base que es A, pero tienen diferentes exponentes, por lo tanto se van a sumar. Así que colocamos la base que es A y sumamos los exponentes que es 3 más 2, esto nos da exponente 5, por lo tanto esto nos queda a quinta. Y la B pasa porque pues no tiene con quién juntarse. Vamos con el siguiente término, que sería 8A. Signo. Más, perdón, menos por más da menos. Número, 7 por 8, 56. Y variables, nuevamente aquí tengo A cúbica B y aquí A. La A cúbica se junta con la A, que es la misma base. Sumamos los exponentes, entonces nuestros exponentes son 3 más 1, nos queda exponente 4. Y la B, que tampoco tiene aquí con quién juntarse, pasa. Ahí, pero pasa abajo, aquí. Y el último término sería otra vez signo, número, variable. Menos por menos nos da más. Número, 7 por 5, 35. Esta parte, si observan, no tiene variable. Por lo tanto, aquí el A cúbica B, que son las variables del primer término, pasan así como están, porque no tienen con quién se puedan sumar aplicando las leyes de los exponentes. A cúbica B. Entonces pues así nos quedaría. Aquí nuevamente hay que poder observar si se pueden simplificar un poquito los términos, pero tampoco porque no tengo semejantes. Aquí tengo A quinta B, A cuarta B y A cúbica B. Ningún término es semejante. Pasamos con la que sigue. Entonces aquí pues nada más va a ser una multiplicación. Tengo un monomio por un monomio. Sale, este es un solo término y aquí también. Entonces, pues bueno, continuamos. Como les había comentado, signo, número, variable. Signo, más por menos, nos queda menos. 8 por 4, 32. Aquí tengo y cúbica, perdón, x cúbica y, y aquí a x cuadrada y cuadrada. Si los ordeno, como todos se van a juntar, los voy a ir ordenando alfabéticamente. Entonces, primero alfabéticamente va la A. La A tiene exponente 1, entonces la dejamos así. Después alfabéticamente va la X, entonces aquí la X y vamos a aplicar la ley de los exponentes.
en x, teniendo la misma base, y vamos a sumarlos. Así que aquí tengo x al cubo y aquí x cuadrada, así que se van a sumar 3 más 2 y esto nos va a quedar x quinta. Y luego vamos con la y. Aquí tengo y con exponente 1 y aquí con exponente 2. Nuevamente lo sumamos, 1 más 2 y esto nos da x cúbica. Y pues bueno, este ya sería nuestro resultado final. Pasamos con el que sigue, que está un poquito largo. ¿Por qué? Porque son varios términos. Ya no le voy a colocar las flechitas aquí porque sería demasiado, se saturaría demasiado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos en el primer paréntesis, es decir, un polinomio. Y aquí tengo 1, 2 y 3 términos en el segundo paréntesis, es decir, un trinomio. Por lo tanto, se multiplica este por este y luego este por el segundo y luego este por el tercero y luego este por este. Entonces se va a saturar mucho, así que los vamos a hacer según el orden que más o menos consideramos en la parte de arriba. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ay, igual. Este va a ser entonces el primer término por todos los de acá. Vamos a tomar ese orden. El segundo por todos los de acá, el tercero por todos los de acá y el último por todos los de acá. Pueden seguir ese orden, pero no necesariamente es el único. Ustedes tienen que establecer qué orden van a seguir para que no repitan términos y tampoco no les falten términos. Pueden seguir también este por el primero, el segundo por el primero y este por el primero y el último por el primero, ¿no? Todos por el primero o todos los de acá por el segundo o todos los de acá por el tercero. Pues el que a ustedes se les haga más fácil. Repito, voy a seguir el anterior, así que el anterior es el primero por todos los de acá y así sucesivamente. Así que signo número variable. Más por más me da más, no se escribe. Número 2 por 3, 6 variables. A cúbica por A cuadrada, las sumamos los exponentes por la ley de los exponentes que les acabo de mostrar. Esto me quedaría A elevada a la 3 más 2. Elevada a la quinta potencia. Y ahora vamos con b, que aquí tiene exponente 1 y aquí también. Entonces 1 más 1 nos quedaría b elevada al cuadrado o a la potencia 2. Ya multiplicamos primero por primero. Ahora primero por segundo. Signo más por más da más. Número 2. Recuerden que aquí hay un 1. Cuando no hay un número, siempre hay un 1 que no se escribe. Así que 2 por 1 de aquí, 2. Variables. A cúbica con A se suman. 3 más 1, esto me da A cuarta. A cuarta. Ahora B. Aquí tengo B con exponente 1 y aquí B con exponente 2. Por lo tanto, 1 más 2, esto nos queda B. Nos queda B cúbica. B cúbica. Continuamos con el último. Sería más por menos, queda menos. 2 por 14, 28. Y aquí A cúbica. Bueno, aquí tengo A cúbica B y aquí nada más B. Por lo tanto, la A cúbica va a pasar porque no tiene con quién juntarse y poder sumar su exponente. Entonces aquí me queda A cúbica y aquí la B si se junta, ¿no? B con exponente 1 y B con exponente 1, pues 1 más 1 nos quedaría B cuadrada. B cuadrada. Hasta aquí hemos hecho la multiplicación del primero por los 3 de acá. Ahora vamos con el segundo también por los 3 de acá. Entonces, voy a poner, ya saben, signo, número variable. Menos por más da menos. Número 9 por 3, 27. Variables, A cuadrada de aquí y A cuadrada de acá, 2 más 2. Esto me queda A cuarta. A cuarta. Vamos con B. B cuadrada de aquí y B de acá, 2 más 1. Nos quedaría B cúbica. Así.
Y eso sería por el primero, ahora vamos por el segundo. Menos por más da menos 9 por 1 de aquí, 9. Variables, a cuadrada por a de aquí, porque aquí le puse una b, creo que se me pasó. Ok, perdón, perdón. Entonces, a cuadrada por a de aquí se suman los exponentes 2 más 1, nos quedaría a cúbica. Así. Y ahora la b. B cuadrada por b cuadrada de aquí serían 2 más 2, nos quedaría b cuarta. Entonces b. Ah, qué la canción, porque siempre se me pone ahí la b. Ok, b. B cuarta. Listo. Y pasamos al último término, sería este por el último de acá. Menos por menos nos da más. Ahora los números serían 9 por 14. La moto. Hacemos 9 por 14. Esto nos da 126. Entonces sería más 126. Vamos con variables. A cuadrada no tiene con quién juntarse acá. Por lo tanto pasa. Me queda a cuadrada. Y la b, tenemos aquí b cuadrada y b aquí. Entonces, se suman otra vez los exponentes. 2 más 1 nos quedaría b cúbica. B cúbica. Y hasta ahí queda nuestro segundo término por los tres de acá. Vamos con el siguiente término, que es este, más 4ab. Como que los voy marcando, ¿verdad? Estos dos ya los hice. Voy con este. Más 4ab. Entonces, nuevamente vamos signo, número, variable. Más por más, bueno, ya lo puse, más. 4 por 3, 12. Vamos con variables. A con exponente 1, por a con exponente 2, nos queda a. 2 más 1, nos queda a con exponente 3. A cúbica. Y luego vamos con la b, b con exponente 1 y b con exponente 1, pues 1 más 1 nos queda b cuadrada. Ya está el primero. Vamos con el segundo de acá. Más por más nos vuelve a dar más. 4 por 1, pues nos da también 4. Ahora vamos con las letras variables. A con exponente 1 y a con exponente 1. A 1 más 1 nos quedaría a cuadrada. Ouch. A cuadrada. Y ahora vamos con la b. Aquí tenemos b con exponente 1 y aquí b con exponente 2. 1 más 2 nos quedaría b cúbica. B cúbica. Y pasamos con el último, sería más. Por menos nos queda menos. Números. 4 por 14. 4 por 14 nos da 56. 56. Variables. A. Aquí no tiene con quién juntarse. Pasa. Así como está con exponente 1. B. B con exponente 1 y B con exponente 2 me queda B cuadrada. Entonces ya hicimos este otro término más. Ya nada más nos falta el último, menos 6 por esto de acá. Continuamos entonces. Signo, número, variable. Menos por más da menos. 6 por 3, 18. Y aquí a cuadrada b pasan porque aquí no hay más variables con las cuales se puedan juntar. Así que aquí me queda a cuadrada. A cuadrada b con exponente 1. Pasamos con el segundo, sería menos por más da menos. 6 por 1 que hay aquí nos queda nuevamente 6. La a aquí no tiene con quién juntarse, así que pasa. Y b cuadrada, que tampoco tiene aquí con quién juntarse, pasa como b cuadrada. Así. El último término, y ya terminamos. Menos por menos nos da más. 6 por 14. 6 por 14. 84. Variables.
Aquí, pues B no tiene con quién juntarse, así que pasa. A partir de aquí, pues hay que identificar si llegamos a tener algún término semejante, pero pues creo que no. Si acaso tengo a cúbica, sí, miren, ya estoy identificando. Sí, estoy identificando términos semejantes. Aquí tenemos a cúbica, b cuadrada. Voy a cambiar de color. Este término sería semejante con este. A cúbica, b cuadrada. A cúbica, y creo que ya. A cuarta, b cúbica. Aquí también. Este término, lo pongo en verde, sería semejante con este porque es a cuarta b cúbica. A cúbica b cuarta, pues no. Este 126 a cuadrada b cúbica, este también tiene semejante. Este término sería semejante, lo ponemos en rosita, con este, ¿qué? Cuadrada b cúbica, este. Este es AB cuadrada. Este AB cuadrada sería semejante con este. Entonces, lo pongo en gris. AB cuadrada sería semejante con menos 6AB cuadrada. Y este no tiene semejante y este tampoco. Los que están en blanco no tienen término semejante. Entonces, vamos a simplificar los términos semejantes. Este primero, pues como no está sombreado, no tiene término semejante, pasa. Ahora vamos con los verdes. Aquí tenemos 2 positivo, 2 menos 27, nos quedarían menos 25. Y recuerden que las variables y los exponentes pasan. Entonces aquí la variable que es a cuarta b cúbica pasa así como está. Al final le quito el color. Otra moto. Vamos con el siguiente, que van a ser los amarillitos. Entonces, amarillos, tenemos menos 28 negativo más 12. Entonces hacemos 28 negativo más 12. Esto nos queda menos 16. Así que aquí nos quedaría menos 16. Y la variable y el exponente pasan. Aquí las variables es esta, a cúbica b cuadrada, control C. Pasan así como están. Este ya, porque es verde. Este está en blanco, significa que no tiene término semejante, así que baja así como está. Luego los seguirían los rositas. Aquí tenemos 126. 126 más 4. Ajá, entonces, pues 126 más 4 nos quedarían más 130. Y la variable que es a cuadrada b cúbica pasa. De esta manera, el amarillo ya lo simplificamos. Perdón, el rosita lo acabamos de simplificar. Continuaríamos con los grisecitos. Entonces tenemos menos 56, menos 6. Entonces ambos son negativos, prevalece el signo negativo y es como si se sumara, ¿no? 56 más 6 nos quedarían 62. Bueno, negativo, menos 62. Y la variable que es AB cuadrada, ahí, nada más así, pasa. Finalmente, este que no tiene término semejante, por eso está en blanco. Y el último, que tampoco tiene término semejante. Y pues este ya sería nuestro resultado. Le quito el color, porque se ve bastante extraño. Este sin color. Ahí está. Entonces este pues ya, ay, ¿por qué se pintó? Ahí está. Entonces este pues ya sería nuestro resultado definitivo. Entonces, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este tutorial. El inciso B lo hacemos para el siguiente, ya que tenemos que hacer divisiones de polinomios. Bueno, pues recuerden dejar su duda, si es que tienen alguna, en los comentarios.
Y aparte, recuerden en apoyarme, así que denle like al video y suscríbanse a mi canal. Les deseo que tengan un excelente día y hasta pronto. Hola de nuevo, disculpen, aquí tuve un pequeño error, es que no vi este 3 porque estaba esta pestañita. Entonces este exponente 3, cuando hice la multiplicación no lo pude apreciar bien. Entonces cuando hacemos 5x cuadrada por este término de acá, nos queda más por menos, menos 5 por 7, 35, la x cuadrada pasa y la y cúbica aquí también pasa, así que aquí no queda y, sino que queda y cúbica. De esta manera. Entonces, pues bueno, solamente quería hacer esa aclaración. Gracias, hasta pronto.